Hace poco vimos el primer video del Steam Deck, con cosas importantes como su interfaz, sus especificaciones, sus controles y el performance en juegos nativos. Y en ese video mencioné algo importante, que era la máquina de emulación más poderosa que puedes comprar por su precio. Pero son tantas las consolas que puede emular, que a fuerzas tenía que ser un video separado. Y lo prometido es deuda. Vamos a ver todo lo que puede emular el Steam Deck, desde Game Boy hasta Xbox 360. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Claudio y esto es De Stereo a Tech. Bueno, empecemos entendiendo la maravilla que es el Steam Deck. Y es que, por su precio y lo que puede emular, está muy lejos de cualquier otro dispositivo. Lo único comparable sería comprar una computadora gamer usada. Y te aseguro que no va a ser tan portátil como el Steam Deck. Comparado con Android, que es lo que más vemos en el canal, al ser una PC, tiene muchos más emuladores. En Android, Wii y PlayStation 2 es el límite. En PC, podemos emular Xbox, Xbox 360, PlayStation 3 e incluso Switch, con emuladores que no te van a robar tus datos. Para probar, vamos a usar este Steam Deck que, aunque parezca broma, no es el mismo que vimos en el video pasado. Esta es la versión tope de 512 GB. La diferencia no es mucha. Con respecto al hardware, fuera del almacenamiento es exactamente igual. Excepto el cristal de la pantalla que tiene una capa antirreflejo, que se puede ver aquí en cómo refleja la luz. La verdad, nada importante. La funda incluida también es un poco diferente, con el logotipo en color y un plástico alzado. Los tiradores de los zippers son blancos y también el recubrimiento interno. Y te incluyen de regalo una bolsita para el cargador y una microfibra para limpiar la pantalla. Por el precio, la versión de 64 GB actualizada a 1 TB sigue siendo mucho mejor opción. Ahora, instalar los emuladores en Steam Deck ya es un proceso muy sencillo gracias a la comunidad, que ha creado EmuDeck, una serie de herramientas y scripts que hacen la instalación muy rápida y fácil. Si vas a usar una micro SD, que es muy recomendable para tener los ROMs, lo primero que necesitas es ponerla y formatearla en el Steam Deck. Luego hay que ir al modo escritorio, para el que simplemente vas a poder, y de ahí cambiar a desktop. Para facilitarte la vida, en la siguiente parte te recomiendo conectar un mouse y tu teclado al Steam Deck. Para esto, necesitas un hub o un adaptador OTG. Ya ahí, abrimos Firefox. La primera vez no está instalado, así que te lleva al administrador de aplicaciones donde le damos instalar. Ya que termina lo abres y vamos a la página de EmuDeck. Ahí vamos a descargas y seleccionamos Download App. Cuando termina, mueve el archivo descargado al escritorio. Para ejecutarlo, das doble clic sobre él. Aceptas el aviso de seguridad. Inmediatamente comienza la instalación de todos los emuladores. El proceso es bastante obvio. Primero selecciona el modo fácil. Cuando te pregunta dónde vas a tener tus archivos, selecciona micro SD o en el disco interno. Cuando termina, puedes cerrar la última pantalla y no te preocupes, siempre puedes ejecutar el script otra vez. La selección de la micro SD o el disco es simplemente para la creación del directorio Emulation, dentro del cual está la carpeta de ROMs y de BIOS. Para los juegos, te creará una carpeta por consola. Hay que copiar los archivos ahí por medio de un USB conectado al hub, o por medio de Samba si los tienes compartidos en tu red local. Si usas un USB, recuerda formatearlo en exFAT, porque Steam Deck no lo va a leer si está en NTFS. Copia también los BIOS a la carpeta correspondiente. La instalación agrega el Steam ROM Manager, que es una herramienta que busca todos los juegos y los agrega directamente a la interfaz de Steam, junto con los juegos nativos. Solo ten cuidado si tu colección es enorme. También tiene la opción de Emulators, que agrega cada emulador como una aplicación más. Esto te ayudará si necesitas cambiar configuraciones del emulador. Ya que quitaste las consolas que no quieres agregar, da clic en Preview. Aquí, puedes ver cómo se van a ver los juegos en la lista. Y cuando termines, recuerda cerrar primero Steam. Y termina con Save App List. Cuando regresas al modo de juego, verás una portada de cada juego agregado. Y como cualquier juego, es cosa de seleccionarlo y solito se ejecuta el emulador correcto, al menos que necesites configuración adicional, de lo que hablaremos en las siguientes secciones. Ahora, si no quieres juntar tus juegos, también tienes la opción de instalar Emulation Station, para tener una interfaz completamente separada solo para emulación. Este te agrupa tus ROMs por plataforma y los ejecuta con el emulador correcto. Si has visto alguno de los videos de las consolas para emulación, es básicamente la misma interfaz, con sus miles de opciones para personalizarla. Después de arrancar, puedes usar el scraper para bajar las imágenes y media para tus juegos. Solo ve bien qué seleccionas, porque puede pesar mucho y llenar tu memoria muy rápido.
EmuDeck preconfigura muchos de los comandos rápidos que necesitas para cada emulador. Puedes checar esta página con un acordeón de las cosas más comunes. También incluye información de los tipos de archivo que necesitas para jugar. El único emulador que no se instala es Cynia para Xbox 360. Actualmente no hay manera de correrlo más que en Windows, así que para este tienes que infectar al Steam Deck y hacer la instalación normal. Veremos más a detalle cómo en su respectiva sección. Venga, vamos a revisar cada uno de los emuladores para darnos una idea del performance que podemos esperar. Y también para ver las configuraciones adicionales de cada emulador, en especial porque EmuDeck hace gran parte del trabajo para sacarle todo el provecho a tu Steam Deck. El primer emulador que vamos a ver es un viejo conocido del canal, RetroArch. Y dependiendo de las consolas que quieras emular, tal vez es el que más uses. Las consolas más viejas las vas a poder jugar aquí, incluyendo NES, Master System, Game Boy, TurboGrafx, Genesis o Mega Drive con todos sus add-ons, Super Nintendo, Nintendo 64, Saturn, Dreamcast y Nintendo 10, y muchos más. El performance con todos estos emuladores es perfecto, no te vas a quejar. Y los controles del Steam Deck también. Tal vez excepto para el N64, donde siempre he preferido 6 botones frontales. Pero las palancas son de primera, aunque el D-pad no es tan bueno para los juegos de pelea. Y te da acceso a todas las opciones que ya hemos visto en los tutoriales del canal. Viene con algunos overlays y shaders preconfigurados para que los juegos se vean mejor. También tienes todas las mejoras como adelantar, retrasar y run ahead para quitar la latencia al máximo. EmuDeck preconfigura las hotkeys por defecto. L3 y R3 para salir al Quick Menu, Select y Start para cerrar el juego, Select y A para pausar la emulación, Select y R2 para adelantar, Select y R1 para guardar save state y Select y L1 para cargarlo. Y no te preocupes, todo corre perfecto. Incluso los juegos más complicados de Nintendo 64 y Dreamcast los vas a poder correr a velocidad completa y escalados al tamaño de la pantalla y más con un monitor externo. Empezamos el resto de las consolas con Sony. EmuDeck utiliza DockStation para emular PlayStation 1 y es una de las mejores opciones. Es de los emuladores que necesita el BIOS, así que necesitas cargarlos en las carpetas creadas. Y como te lo esperas, los juegos corren perfecto. Puedes escalarlos a 2X, que se ven muy bien en el Steam Deck. Igual puedes subirlos más, pero si no estás conectado a un monitor externo, no hace falta. Con esta resolución, puedes tener el Steam Deck entre 9 y 10 watts corriendo perfecto. Algo extraño es que cuando corrimos los juegos desde Emulation Station, los arranca en BuildPCSX dentro de RetroArch, por lo que el performance y las configuraciones cambian. Puedes ajustarlo, pero si te quieres facilitar la vida, solo corre los juegos desde la interfaz de Steam. Para el PlayStation 2 utiliza la opción obvia, PCSX2. Igual que DockStation, necesitas poner los archivos de BIOS para que funcione. Y funciona bastante bien. Han ido mejorando mucho el performance, incluso agregando Vulkan. Puedes escalar los juegos a 2X, que es lo más cercano a la resolución de la pantalla. Y todo se ve muy bien. La mayoría de los juegos corren perfecto, pero sí vimos algunos alentamientos en las partes más pesadas con God of War y Ratchet & Clank. Sin embargo, son alentamientos leves, no que lo hagan injugable. Y también tiene algunos comandos rápidos preconfigurados. Como ejemplo, Select y R4 adelanta, Select y R1 para guardar y Select y L1 para cargar, y Select y Start para cerrar PCSX2. Aunque la ejecución no es perfecta, no hay duda que puede satisfacer tus necesidades de PlayStation 2 portátil. Para PSP, tenemos también el clásico conocido del canal, PPSSPP, y corre perfectamente. Igual que las consolas más viejas, lo mejor es escalar a 3X para aprovechar mejor los píxeles. Aunque si estás conectado a un monitor externo, puedes subir más sin problemas. La configuración predeterminada usa R2 para guardar y L2 para cargar, que no se me hacen las mejores asignaciones. Por lo menos el formato de los juegos se adapta muy bien a la pantalla. Ahora sí empezamos con lo bueno, uno de los emuladores más pesados que hay el día de hoy, RPCS3 para PlayStation 3. Si alguna vez lo has usado, sabes que requiere un proceso adicional de configuración. Primero necesitas agregar el firmware manualmente. Este se descarga directo de la página de Sony, y lo arrastras directo a la aplicación en el modo escritorio. Ahora tienes que agregar los juegos y hay dos tipos, los que descargabas directo, que vienen en dos archivos, uno .rap y otro .pkg. Estos los tienes que cargar antes para que el Steam ROM Manager los detecte. Y los que vienen en discos, que los tienes que poner descomprimidos respetando el orden de los directorios, básicamente el nombre del juego, con su directorio ps3-game. Y te recomiendo estos sí agregarlos con el Steam ROM Manager, porque Emulation Station no los detecta en automático. Ahora, no esperes que todos los juegos corran bien. El PlayStation 3 era un monstruo,
y para emularlo requieres mucha computadora. Y obviamente el Steam Deck tiene sus limitaciones. Los juegos más simples no van a tener problema, pero los juegos más pesados necesitan configuraciones adicionales. Y ni así la emulación es perfecta. Además de que el Steam Deck se calienta como nunca lo había visto. Pero bueno, es de esperarse en un emulador que necesita una PC Gamer para correr. Esperemos que lo puedan mejorar y no tener que esperar por el Steam Deck 2. Ahora pasamos a Nintendo, donde primero vamos a ver Dolphin para emular GameCube y Wii. Funciona muy bien. Igual que con el PlayStation 2, los juegos de GameCube los puedes jugar escalados a 2X sin problemas. Los juegos más pesados como automodelista tienen muy pequeñas caídas de performance, pero más similar a la consola original que a la que hemos visto en los teléfonos. Y puedes activar el hack para widescreen y la mayoría de los juegos se van a ver perfecto. Con respecto al Wii, sí hay más cosas que mencionar. Esta consola ya tenía el modo wide nativo, así que no tienes que usar hacks para el tamaño de la pantalla. Pero con la configuración normal, la ejecución tiene algunos alentamientos. Y la solución no es muy intuitiva, porque es limitar el número de threads o hilos. Para esto hay que instalar un plugin llamado Power Tools. Este agrega opciones en el menú de configuración, y si bajamos el número de threads de 8 a 3, limitamos el número, pero los que están activos pueden subir su velocidad. Y esto soluciona el problema. Y podemos jugar a velocidad completa. Otro asunto es los controles. Para emular el Wiimote, la configuración predeterminada mapea el puntero a la palanca derecha. Pero hay otra configuración que mapea el touchpad y la verdad es mucho más intuitivo y muy útil para Mario Galaxy. Finalmente incluye también los hotkeys de Select R1 y L1 para guardar y cargar. Y mencionemos rápido Prime Hack, que es la versión específica de Dolphin hecha para jugar todos los Metroid Prime con controles más comunes de PC. Puede ejecutar casi cualquier versión de Metroid Prime, aunque la más obvia es Metroid Prime Trilogy para Wii. Y así, jugarla con controles normales sin problema. Igual recuerda bajar el número de hilos para que corra bien. Emular 3DS con Citra no es mucho problema. Puedes utilizar el touchscreen, pero existe otro perfil para el control llamado EmuDeck Citra 3DS, que se agrega en automático. Con este, puedes usar el touchpad derecho para controlar el puntero del mouse y simular los toques en la pantalla. Este profile también agrega algunas hotkeys. L4 para sacar el menú, R4 para cambiar las pantallas, L5 para cambiar el layout, y uno que no me gustó, R5 para cerrarlo. Los juegos funcionan perfectos configurados como vienen, con un escalamiento de 2X. Puedes probar más, pero los resultados varían. Pero así se ve perfecto, mejor que la consola original y no tiene alentamientos. En el Steam Deck podemos emular Wii U usando CMU con C, y este te da acceso a correr Breath of the Wild con todos sus mods, que es la mejor opción para el Steam Deck. Este es uno de los emuladores sin soporte nativo, así que EmuDeck lo configura con Proton para que funcione. Luego, el proceso es el mismo de cualquier instalación de CMU. Instalas el juego y todos sus parches. Si ejecutas Zelda inmediatamente, no corre a velocidad completa. Para esto vamos a necesitar mods. Estos los puede descargar CMU en automático. Y habilitamos el cambio de resolución para que use la misma que la pantalla del Steam Deck. Y habilitamos el mod de FPS++. Este te permite aumentar el número de frames a más de 30, y si lo pones entre 30 y 40, va a correr mucho mejor. El perfil del control te permite mostrar la pantalla de la tablet al presionar R5. Y algo más que necesitamos para algunos trials es el giroscopio. Puedes habilitar el del Steam Deck con una app adicional llamada Steam Deck Gyro DSU, que EmuDeck puede instalar por ti usando el modo experto. Y con esto puedes disfrutar Breath of the Wild en una consola portátil, pero mucho más bultosa. Para terminar con Wii U, si tienes tus cachés de shaders de CMU, puedes cargarlos directamente y así ahorrarte el proceso lento de compilarlos. Y el resto de los juegos también corre perfecto. Si sientes algún alentamiento, es cosa de bajar la resolución a 720p en vez de 1080 y listo. También podemos emular Switch con Yuzu. Normalmente no es una consola que revise en Android, porque de las dos opciones, una utiliza código robado y la otra todavía no está lista. Pero en PC existen dos opciones muy decentes. El proceso de configuración es el mismo que cualquier otra computadora. El performance dependerá mucho del juego. Algunos corren perfectamente con la configuración normal, pero otros necesitan configuraciones adicionales, como bajar la resolución, o puedes buscar mods específicos en la página de Yuzu. En general, requiere más trabajo, pero la mayoría de los juegos compatibles son perfectamente jugables. Y el performance va mejorando mientras más juegas, ya que Yuzu también va creando un caché de los shaders compilados. También tenemos algunas de las hotkeys que para esta altura ya son típicas. Select y A para pausar la emulación, Select y R2 acelera la ejecución,
y Select y Start cierra el emulador. Recuerda que con emuladores más avanzados, todavía no hay save states porque el RAM de estas consolas es mucho más que el de las viejitas. Ahora empezamos con las consolas de Microsoft, empezando con el Xbox clásico y con su emulador Xemio, pero con X. Si alguna vez lo has usado, sabes que requiere dos archivos de BIOS que los pones en la misma carpeta, y el disco duro que lo pones en la carpeta de Storage y dentro de la que dice Xemio. En mi caso no bastó con ponerlos, tuve que hacer la configuración manual abriendo Xemio en el modo de escritorio de Steam. Y vemos que arroja un error, que después de configurar dónde están los archivos y reiniciarlo, ya no sale. Los juegos tienen que estar en un formato especial llamado XISO. La manera más fácil para generarlos es utilizando la herramienta llamada Extract XISO GUI. Una vez que creas las imágenes con la aplicación, las pones en la carpeta de ROMs para que los detecte. En general, los resultados no son tan buenos. No importa que pongas los juegos con mínima resolución, hay algunos que no corren bien. En general, no es una consola fácil de emular, solo hay que esperar si hay optimizaciones adicionales que se puedan hacer para que corra mejor en el Steam Deck. En este caso, el rendimiento del Aya Neo Next fue bastante mejor. Finalmente tenemos Xbox 360 con Cynia. Desafortunadamente este emulador nada más no funciona todavía bien en Linux, ni siquiera con Proton, por lo que hay que aprovechar la flexibilidad del Steam Deck e instalar Windows. El proceso de instalación va mucho más allá del alcance de este video, pero básicamente lo vas a instalar en una micro USB o en un USB, y puedes pedirle a Steam Deck que arranque con Windows. Y para obtener el mejor performance, vamos a usar la versión experimental de Cynia, conocida como Canary, en vez del Master. Esto porque hace poco hubo una actualización importante que mejora el rendimiento en varios juegos, y el más importante para la prueba, en Red Dead Redemption. Si recuerdas la prueba en el Aya Neo Next, corría entre 15 y 20 frames por segundo. Pero con esta nueva versión alcanza 30 frames, que es la velocidad original en la consola. No podemos decir que corre perfecto, tiene algunos alentamientos, pero definitivamente es mucho más jugable que antes. Y lo mismo con la mayoría de los juegos. Mientras sean compatibles con el emulador, van a correr a velocidades aceptables. Con algunas pausas una que otra vez, pero sin problema, la mejor emulación de 360 que hemos visto en un sistema portátil. Esperemos que siga mejorando. Para cerrar, algunos puntos importantes. Y es que en general, las instalaciones y configuraciones de estos emuladores no son tan simples. Requieren estar cambiando constantemente a modo escritorio, pero simplemente así son. Si te interesa un tutorial completo y a detalle de cualquiera de estos, no solo para el Steam Deck, deja tu comentario para hacer el video. Por lo menos actualizar los emuladores no es complicado. Para los nativos, en Linux es cosa de correr al Application Manager y seleccionar Update. Esto automáticamente te actualiza la última versión. Para los demás, puedes ejecutar otra vez el script de Emudeck para que te los actualice. También hay que tener cuidado con algunas funcionalidades del Steam Deck, porque mientras algunos emuladores puedes suspenderlos a medio juego y regresar después, hay otros que si lo haces el juego se puede trabar. Hay que estar atento a los casos específicos para no perder el avance. Lo que sí es que puedes configurar los controles aprovechando todos los botones adicionales del Steam Deck. Y al poderlos configurar con todo tipo de macros, entre ellos combinaciones de teclado, te puede facilitar mucho la vida en cada emulador. Ahora, no es la única consola de este tipo. El Aya Neo Next no tiene gráficos RDNA, pero con el doble de cores y Zen 3, tiene ventajas en cosas donde el Steam Deck se atora. ¿Qué tanto? Puedes verlo en este video. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a tech.